Okay. Señor, mucho gusto. Yo soy la que me comuniqué con usted. Y yo soy la que se comunicó contigo. Mucho gusto. Tenemos este problema, señor. Ella ¿cuál problema? Habla español casi bien, pero no sabe leer el español. Y ella puso lo que ella quiere en inglés y lo traducimos a tratar el español, pero ella se lo va a decir porque lo pusimos en una hoja. Y ella está haciendo todo lo posible porque ella no quiere que la metan a un ¿cómo se llama? A un hospital. A un hospital porque para que la estudie, no quiere. Bueno, a ver, yo empiezo a escribir. Hoy ¿quiere es que mi... quiere que su misma, mi nieta se lo diga o quiere que mi hija se lo diga? No, la nieta, y ya voy a empezar a escribir, yo enseguida le pregunto. Ok, ok. Buenas noches, señor Mejía. Nomás le mando este audio para agradecerle de todo corazón el que me haya ayudado a mi nieta Miranda Castañeda. Desde entonces no oye las voces. En eso el 100%, de veras. Ya no escucha las voces, ya está tranquila. Ya no tengo preocupación sobre eso. Y eso se lo debo a Dios y a usted. A Dios que me lo puso en el camino. Usted por toda su sabiduría. Muchas gracias. Diosito me lo siga bendiciendo. Muchas gracias, señor Mejía. Cuídese mucho. Gracias.